Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Les cuento que ya estoy grabando desde mi nueva casa. Estamos apenas desempacando, pero hay mucho más espacio y espero mejorar la calidad de mis videos de ahora en adelante para ustedes. Y también les cuento que durante el trasteo pasamos un buen susto porque estuvimos a punto de perder a uno de nuestros amadísimos gaticos. De manera que cuando uno hace un trasteo debe tener muchas precauciones. Nosotros las tuvimos, pero no contábamos con que abajo en el sótano hay una chimenea que está clausurada y tenía dos respiraderos por donde una de los gaticos se metió. Y bueno, eso fue una pesadilla, pero bueno, ya logramos hacer que saliera de ahí. El video de hoy es bastante interesante, amigos, pero es una introducción a lo que podría ser una serie de videos. Todo depende de ustedes. Si ustedes me indican que les interesa el tema, tal vez ustedes habrán oído hablar de los Anunnaki y bueno, está bastante, entre comillas, de moda porque veo que hay muchos videos que están hablando del tema. Por lo cual me estoy interesando bastante porque aquí en Italia hay una persona que se especializa en el tema de las escrituras. Él es un traductor. Él es un ensayista traductor italiano y se llama Mauro Biglino. Mauro Biglino es un estudioso de las escrituras. Él entiende, pues él ha hecho las traducciones para una editorial muy importante en Italia durante varios años, por lo cual se ha empapado muchísimo de lo que son las escrituras. Él es un experto en hebreo, arameo y griego, que son los idiomas en los que está escrito los libros de la Biblia, porque la Biblia son muchos libros, no es un solo libro. La Biblia está conformada por varios libros. Además, entre un libro y otro ha transcurrido cientos de años en los cuales no se ha escrito nada, por lo cual son distanciados unos de otros. Además, son varios autores, de manera que es una compilación de escritos bastante compleja, pero la cosa maravillosa o increíble es que tiene una hilación en su historia. Y si uno mira versículos tanto de lo que llamamos Nuevo Testamento, que son en realidad las escrituras griegas, con las escrituras hebreo-arameas de lo que llamamos Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay concordancias. También hay personas que pueden ver algunas contradicciones, pero a ver, hay una discusión que ha durado muchísimo tiempo respecto a las escrituras, porque hay personas que alegan que las traducciones no son fieles, y de hecho sí, entre traducción y traducción se han ido hecho modificaciones. Para nosotros, leer un texto es muy importante, la pronunciación, entender cómo se pronunciaba, el significado, y resulta que algunas palabras del hebreo y arameo son polisemióticas, cosa que ocurre también con nuestros idiomas modernos. Pero les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, la palabra espíritu. Si ustedes hablan, por ejemplo, acabo de ver un espíritu, me asusté. Bueno, si ustedes también pueden escribir, esta persona tiene un espíritu alegre, o esta persona es el espíritu de la familia, o el espíritu de la fiesta. También se habla del espíritu del vino. O sea, tiene espíritu deportivo esta persona. En definitiva, hay palabras que pueden significar muchas cosas, pero existe lo que es el contexto. Por eso, digamos, no nos equivocamos entendiendo el contexto. Sin embargo, lo que hoy les voy a comentar ha sido motivo de muchísimas polémicas, obviamente, y ya sabrán por qué. Como les contaba, Biglino es traductor de las escrituras y él ha llegado a una conclusión de la cual ha extraído su teoría al respecto. Antes de empezar a contarte lo que Biglino está proponiendo,
porque él da conferencias, ha escrito ya varios libros. Quiero decirte que si eres una persona de, digamos, de creencias muy arraigadas de tu religión, va a ser difícil que puedas ver este video con tranquilidad y quizás no lo deberías ni siquiera ver, porque si no quieres conflictuarte, de pronto esto te podría acarrear problemas. Pero si eres una persona libre pensadora, eres una persona de mentalidad abierta y no le tienes miedo a ver otras propuestas distintas a tus creencias o dogmas, este video te puede resultar interesante, o simplemente lo puedes desechar como algo, pues no sé, tal vez perdiste los minutos que estuviste acá, pero espero que no, porque de todas maneras, toda información nueva que nos llegue son cosas que nos ayudan a ampliar nuestro espectro de conocimiento. Por eso yo nunca me niego al conocimiento, cualquiera que sea este. Creo que el conocimiento no hace daño. Biglino es agnóstico, por lo cual para él todo lo que no tenga modo de ser probado o razonado sale de su juicio y de su interés. Entonces él no parte de premisas religiosas. Partiendo de esto, uno dice, entonces, ¿por qué se ha interesado tanto en las escrituras? Porque a nosotros nos han transmitido que las escrituras son sagradas y que es un libro inspirado por Dios. Si eres, digamos, cristiano, si perteneces a cualquier religión cristiana, seguramente tú consideras que la Biblia es un libro sagrado. Yo no conozco una casa, un hogar donde no haya una Biblia. Es uno de los libros más difundidos en todo el mundo y más traducidos. Pero les vuelvo a decir, es considerado un libro sagrado. Para Biglino, no. Para Biglino, la Biblia es un libro histórico. Y él ha hecho una traducción y él dice que para entenderla hay que olvidarse y dejar a un lado nuestras creencias y hay que verlo como algo literal. O sea, en otras palabras, para Biglino, los escritores de la Biblia escribieron justamente lo que querían decir. No es que escribieron algo que después tenía que ser interpretado de otra manera, porque es simbólico, porque es metafórico, porque... No, para Biglino lo que está escrito ahí es... Si ustedes leen la Biblia con este criterio, les va a dar un vuelco de 360 grados todo. Otra de las premisas de Biglino es que él declara, yo no sé absolutamente nada de Dios. Yo no conozco a ningún Dios. Porque él dice que en la Biblia no se habla de ningún Dios. Y al no, digamos, conocerlo, él dice, yo no puedo hablar o hacerme una idea personal de algo que no sé, no tengo la certeza si existe, no existe, simplemente me han enseñado, me han adoctrinado y me han hablado de este Dios. Bueno, ustedes dicen, pero ¿cómo así? Si en la Biblia en todos los versículos habla de Dios o del Señor. Porque resulta que la palabra original que han traducido como Dios o como Señor, o a veces ni siquiera ninguna de las dos, se refiere al nombre, así el nombre, porque no querían pronunciarlo. La palabra original es Elohim. Elohim es un término que, según Biglino, no debería traducirse porque no se conoce qué quiere decir. No se sabe exactamente qué es Elohim, pero sí sabemos qué hace, con quién está, qué hizo, porque resulta que todo el Antiguo Testamento habla de este o estos, porque son varios, Elohim. Y esto es bien interesante, amigos, porque nosotros, al menos yo hablo por mí, yo no sé hebreo y arameo ni griego. De manera que lo que yo sé, lo que yo haya podido leer de la Biblia, me fue enseñado a través de literatura hecha por una religión X,
Y lo que he aprendido siempre ha sido a través o del colegio o de religiosos, sean evangélicos, curas, bueno, durante la historia de mi vida siempre fue a través de estas personas, a través de estos filtros, de manera que nunca me hice la pregunta si realmente la Biblia hablaba de lo que me decían, porque no, ni siquiera me atreví a cuestionarlo, ¿verdad? Pues resulta que la Biblia habla de este Elohim que hizo un pacto con el pueblo de Israel. Esto ustedes lo sabrán muy bien, que en el Antiguo Testamento este Elohim dicta una serie de normas y de reglas a este pueblo, le enseña la guerra. Este es un ser guerrero, es un comandante porque comanda y tiene bajo su cargo a otras criaturas también, de las cuales más adelante vamos a ver algo, porque amigos, lo que hoy les voy a hablar es como la introducción a la teoría de Biblino, porque abarca tanto, es toda una cosmogonía de cosas que, imagínense, ha escrito varios libros y todo, pues es imposible reunirlo en un video. Simplemente, ¿por qué lo hice? Porque Biblino, obviamente, su lengua es italiano, porque aún no ha sido traducido a nivel mundial, ya están empezando a traducir, ya porque se está abriendo mucho el interés. Sabrán también que Zakaria Hitchin, Dios, Zakaria Hitchin, bueno, mi pronunciación, yo lo escribo por aquí. Al que han llamado, no me gusta llamarlo así, pseudo arqueólogo, pero él era un escritor de temas arqueológicos y él habló muchísimo sobre los Anunnaki, solo que pues fue muy criticado, denigrado y después cancelado prácticamente del mapa y ya nadie habla de Sitchin, pero a mí me parece que pues él fue también uno de los que se interesó en ese tema, igual hay que tenerlo en cuenta. Pero Biblino es una persona, les estoy hablando de una persona que se ha reunido con teólogos en un congreso en el 2016. Teólogos, estamos hablando de catedráticos, de hebreos, de la religión hebrea, de la religión católica, teólogos con gente pues de un nivel altísimo de conocimiento respecto a las escrituras y a la historia de estos pueblos, de manera que si él ha hecho esto es porque lo toman muy en serio. O sea, no les estoy hablando por ahí de una persona que habla estupideces, por lo cual es una gran responsabilidad para mí traerles el tema, porque pues tengo que informarme muy bien al respecto para no desvirtuar las cosas que él dice. Sin embargo, yo les voy a dejar en la caja de comentarios links para que vayan a ver y de pronto ustedes puedan traducir o al menos lo conozcan y cuando ya empiece a salir información en español, ustedes ya sepan, ah, yo escuché en mi Story Channel, ah, Marta nos contó quién es Biblino. Entonces, excelente, amigos, porque hay que escuchar. A nosotros nos hicieron crecer escuchando la teoría de Darwin. Nosotros crecimos, nos formamos con esa teoría y digamos que eso estaba resuelto para nosotros. Ah, ya sabíamos que veníamos, bueno, que la vida empezó en la sopa primigenia que era el mar y entonces pues de ahí fueron saliendo todos estos seres que después fueron evolucionando de especie en especie, que son saltos importantísimos, yo pues no sé. A mí me parece, perdónenme, pero la teoría de la evolución me parece muy fantasiosa, es fantasciencia para mí, tiene muchas cosas reales en cuanto a que cada especie seguramente ha tenido una adaptación, porque esto es comprobable, nos hemos adaptado, pero un salto de una especie a otra, ¿esto cómo ocurrió? Si ustedes se fijan, cada animal, cada individuo vivo es de una complejidad impresionante. ¿Cómo evolucionó así cada uno por separado? Bueno, así tenga la vida aquí en la Tierra millones de miles de años, de todas maneras, pues es un poco complicado, amigos. Y lo que más nosotros buscamos es entender nuestros orígenes. Y es lo más
frustrante, pienso, para la ciencia, porque todavía nadie tiene la última palabra. ¿De dónde venimos? Podemos ver, por ejemplo, durante la creación del primer humano, cuando este Elohim, que más adelante en la Biblia después se le va a dar el nombre Yahvé, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural, así que no se encontraba solo. Más adelante también, después del conflicto, el problema que hubo ahí en el Edén con Adán y Eva, todo ese problema, esa trifurca ahí, Yahvé dice, el hombre se ha vuelto como nosotros, como nosotros. Entonces nuevamente está hablando en plural. Los detractores de la teoría politeísta obviamente no están de acuerdo con este pensamiento y dicen que Yahvé está hablando con los ángeles. Entonces, Biglino después también nos va a hablar respecto a estos ángeles, porque la iglesia le ha dado un carácter espiritual a estas criaturas, a lo que llaman Dios, que sería el Elohim, es un Elohim llamado Yahvé, y se les ha dado un carácter espiritual también a sus, digamos, sus subalternos, a sus ejércitos, a los hombres que trabajan para él, a las criaturas que están bajo su comando, ¿no? Entonces, al darle a todo un carácter espiritual, cambia absolutamente todo el panorama. Pero vamos a hacer una cosa, concentrémonos y hagamos como dice Biglino, hagamos de cuenta que la historia no es así, no son espíritus. Vamos a cambiar el chip y vamos a pensar en estos seres como seres de carne y hueso, no humanos. No son humanos por las características que tienen, de las cuales nos iremos dando cuenta, por cómo se mueven, por las cosas que hacen, por lo que el poder también que emanan y ejercen sobre los humanos. Y además son personas, son criaturas creadoras, o sea, son genetistas, son científicos, son personas que viajan por el espacio y deben tener una tecnología avanzadísima para poder haber llegado aquí a la Tierra. Pero ya me estoy adelantando mucho, amigos, entonces vamos otra vez hacia atrás, vamos poco a poco. De modo que en el Génesis se habla en plural. Y recuerden también que cuando sucedió el problema con la Torre de Babel, también este Elohim dice, bajemos, bajemos. Él está hablando, eso es Génesis 14, creo. Está hablando con sus semejantes, con alguien que está con él. De modo que tengamos esto en cuenta de aquí en adelante. Y en el capítulo 14 de Génesis, cuando Abraham presta juramento ante Yahvé, se presentan tres distintas entidades: Yahvé, Elión y El. Un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén explica que no se trata de un solo Elohim, sino de tres distintos, o sea, tres entidades muy distintas. De modo que se trataría prácticamente de una asamblea de Elohim. También en otro texto bíblico se habla de una reunión de Elohim, pero en la traducción se habla de jueces, se nombran como jueces. Y así Biglino nos da varios textos bíblicos que sostienen la pluralidad del término Elohim. Esto ha sido motivo de polémica porque muchos dicen, discuten que eso no es así, que no se trata de muchos, de varios Elohim, porque se caería absolutamente la religión monoteísta y eso sería inadmisible. De modo que, amigos, recuerden que los Elohim son los mismos Anunnaki de los que hablaban los sumerios. Recordemos las tablillas de los sumerios que hablaban de estos seres que venían de un planeta, de otra galaxia, el planeta que se ha teorizado que realmente existe, llamado Nibiru. Y esa historia está muy bien estructurada y es más antigua que la historia bíblica, pero si ustedes la miran, la conocen, se darán cuenta que converge totalmente con muchísimas cosas respecto a lo que fue la creación del hombre
Muchos han dicho que se copiaron, que... Pero amigos, estamos hablando de muchísimo tiempo de diferencia, de dos culturas totalmente distintas. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer de cuenta que esto no son mitos y que esta es la real historia. Además que hay hallazgos arqueológicos que sostienen la posibilidad de todos estos contactos del pasado, los cuales han llamado los paleocontactos. Y de ahí surge toda la teoría ufológica que habla acerca de los paleoastronautas, que son todos estos visitantes que llegaron aquí a la Tierra, colonizaron, construyeron, enseñaron y luego se fueron. Pero quedaron muchas cosas por ahí que se han ido encontrando, bastante curiosas, que ya vamos a ver. Bueno, amigos, y en esta apasionante historia hubo un Elohim llamado Yahvé, al cual se le encomendó guiar a un pueblo. Esa fue la misión de este Elohim llamado Yahvé, porque la tierra habían llegado varios en distintos puntos cardinales. Después vamos a ver si quieren profundizar respecto al tema, porque estos otros Elohim que llegaron, por ejemplo, a Sudamérica en el periodo prehispánico, bueno, y también mucho más atrás, dejaron su conocimiento a estos pueblos, y de ese conocimiento que dejaron, quedaron también construcciones y quedaron unas cosas interesantísimas, las cuales los científicos siguen estudiando, también como los oparts y todo esto, los objetos fuera del tiempo que no se entiende de dónde venían y cómo fueron hechos. Bueno, vamos a ver, entonces está este Elohim llamado Yahvé, al cual la iglesia llama Dios, y a él se le encomendó este pueblo. Yahvé hace un pacto con el pueblo de Israel y tiene como ayudante humano a Moisés, que era una persona bastante particular también. De modo que Moisés tiene que llevar a todo este pueblo, pero no era fácil, amigos, porque Moisés era el intermediario. Entonces él iba al pueblo de Israel y decía: oigan, imagínense que allá hay un ser muy especial que quiere que vayamos a una tierra prometida y nos promete unas cosas muy increíbles y maravillosas. Y la gente dice: bueno, pero ¿qué? ¿Cómo hacemos para saber si es verdad? ¿Se imagina uno ir hasta allá y nos vamos a morir de hambre, sed, de todo? Porque no sabemos, pronto se le corrió la teja, ¿no? Así que Moisés se le plantó al Elohim, Yahvé, y le dijo: bueno, a ver, pero yo necesito que usted mismo guíe al pueblo, que ellos se den cuenta que es usted, porque yo... les hablo de usted y les digo que usted nos va a llevar y todo, pero yo quiero que usted dé una muestra concreta que está con el pueblo, que está ahí, que está presente. Por esto nos podemos dar cuenta que este Elohim no daba muchas certezas a Moisés. De otra manera no le hubiera pedido esto. Digamos, no era que se dejara ver muy bien, muy claramente, ¿no? Así que el Elohim le dice: bueno, está bien, me parece razonable. Bueno, yo me presentaré y en modo de esta columna de humo, ¿no? Que esta neblina que guía al pueblo, ¿no? Él acepta y dice que sí, pero para Moisés no fue suficiente. Moisés quería más pruebas. Entonces le dijo: bueno, pero yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver y... Ahí vamos a entrar a la traducción de lo que dice Moisés: yo quiero ver tu kavod o kaved, digamos kavod. Digamos el término original, Moisés le pide que le muestre el kavod. ¿Este kavod qué es? En la lengua original en la que fue escrita, kavod significaría algo como pesado y fuerte y duro. Algo pesado, fuerte y duro. Entonces, ¿qué podría ser? También algo honorable, ¿no? De modo que estaba el problemita ahí de la traducción, ¿cómo traducimos esto, no?
Bueno, como se supone que para los las personas pues creyentes, este ser es espiritual, entonces decidieron darle una connotación más espiritual. Los griegos tradujeron kabod como doxa y luego en el lenguaje moderno se tradujo como gloria. ¿Por qué? Porque dándole ese concepto, digamos, transformando ese concepto de pesado, duro, fuerza, potencia, entonces ellos le dieron esa connotación espiritual de gloria. Y en gloria reúnen como toda esa connotación de ser un espíritu muy elevado, ¿no? Y muy poderoso. Entonces dijeron, encaja perfecto, gloria. Pero vean qué interesante. Si nosotros nos quedamos con esa traducción, no vamos a llegar a la verdad, no vamos a llegar a la semilla, a la raíz de las cosas. Nos vamos a conformar con que Dios es un espíritu y que Moisés le pidió ver su gloria. Resulta que cuando Moisés le pide esto al Elohim, él dice, bueno, está bien, pero hay un problemita. Resulta que nadie ha visto el kabod de Yahvé y ha vivido después para contarlo. O sea, el pequeño problema era que ningún humano podía ver ese kabod, lo que llaman gloria en la Biblia. Ahora, es bien interesante, amigos, porque si realmente el kabod es la gloria de Dios, digamos que es un poder, ¿no?, espiritual muy grande, siendo Dios, ¿por qué no logra, digamos, manipularlo, regularlo, modificarlo de manera que se puedan acercar a él? ¿Por qué no lo puede hacer si es Dios? O sea, si es el Todopoderoso. Bueno, yo me atrevo a hacer esta pregunta, ¿por qué no? Es extraño, tanto de decirle a Moisés, mira, métete en esta cavidad de la roca, escóndete ahí, acurrúcate ahí, que cuando yo esté pasando con mi kabod, tú no me podrás ver el rostro porque morirás. Yo me volteo y en ese momento yo paso y te cubro con mi mano y tú podrás ver mi kabod. O sea, el kabod estaba atrás, algo así. Bueno, amigos, ustedes pónganse en los zapatos de los escribas, de las personas que escribieron en ese tiempo. Si ellos ven un objeto de un cierto tipo, de un cierto tamaño, con un cierto poder, una cierta potencia, ¿cómo lo describirían? ¿Qué nombre le darían? ¿Qué cosa era? ¿Un objeto no identificado? ¿Cómo lo llamarían? Bueno, pues ahí dicen kabod, fuerte, pesado, duro. Podría ser un metal. Y era algo con una energía impresionante, tanto de producir la muerte, si tú lo veías directamente, si estabas cerca. Para Biglino hay la gran posibilidad de que esto sea una máquina volante, que de hecho es la misma máquina volante que andaba envuelta en esa famosa nube guiando a los israelitas. Era el medio de transporte de Yahvé. Porque si ustedes ven en Génesis, hay unos pasajes donde a Dios se le ve flotando sobre las aguas con lo llaman el trono, pero pues la descripción es impresionante. ¿Qué era ese trono? Como les digo, en ese tiempo los adjetivos no estaban, no tenían energía, no tenían los metales, los materiales y los instrumentos, entonces los adjetivos para eso no existían, tenían que dar unas cualidades que ellos veían y que podían entender y que se acercaran lo más posible. Cuando Moisés baja del monte, ¿cómo baja? Bueno, las Biblias que nosotros hemos leído dicen que tenía el rostro radiante, brillante, que irradiaba una luz tal que la gente pues se impactó muchísimo, y resulta que en realidad Moisés tenía el rostro enrojecido, como quemado. Él bajó con su rostro como quemado, fue expuesto seguramente a una especie de radiación o algo, y seguramente irradiaba todo esto, y él cuando baja, él pide que le cubran el rostro, porque pues es bastante
desagradable, imagino el dolor y todo esto, ¿no? Que le produjo. Quedan las preguntas de cómo hizo el Elohim para cubrir a Moisés con la mano, o sea, esos detalles, ¿no? Esos detalles hay que ver, hay cosas de todas maneras que quedan allí suspendidas. Pero sigamos viendo y analizando todo bajo el punto de vista de criaturas reales. No hablemos de espíritus, sino de criaturas. Y me viene también en mente otro objeto de un gran poder, que es el Arca de la Alianza, que llegó a producir miles de muertos también. Es curioso porque esta llamada gloria o kavod, que es un objeto duro, fuerte, pesado, potente, que podría llegar a ser un objeto volador, un medio de transporte, el arca puede decirse que es un arma de un gran poder. Estuvo custodiada con muchísima cura, mucho cuidado, y era algo que transportaban los israelitas de aquí para allá y tenía que estar siempre presente. Y otra cosa interesante es que la muerte de Moisés, hablemos un poco de la muerte de Moisés, digo entre comillas, porque ¿quién encontró el cuerpo de Moisés? Nunca se supo qué pasó. Moisés tenía 355 años, algo así, cuando subió al monte donde se le dijo que subiera y estaba en plena salud. Recordemos que en esa época vivían hasta más de 900 años. ¿Por qué a sus 300 años, todavía en flor de la juventud, Moisés tenía que subir a ese monte a morir? ¿Realmente murió Moisés? Porque, amigos, recordemos también que el profeta Elías fue llevado al cielo con cuerpo y todo. Como se describió en un pasaje bíblico, él se fue en un carro, y esa descripción de ese carro, que ha sido interpretada por varios artistas de manera magistral, pues es bastante interesante. Les vuelvo a hablar de los adjetivos y de los calificativos, de todo lo que se describe en esa época. Está al nivel de conocimiento de esa época y no tenían a qué comparar un carro volador que arrojaba fuego y todas estas cosas. De modo que Moisés sube a este monte supuestamente a morir, pero resulta que no, Moisés no muere. Y más adelante se supo por otro escritor también, no bíblico, pero se supo por un escritor, espero poderles poner el nombre por aquí porque en este momento no me viene en mente, que comentaba que Moisés tuvo que mentir, porque si él decía que había sido llevado por los Elohim, pues él no quería que la gente, que se supiera que él había sido llevado por ellos. Así que se supone que él subía ahí a morir y todo eso, pero él no murió, a él se lo llevaron, tal como se llevaron a Elías, tal como se llevaron a Enoc. Y pues también más adelante a Jesús, más de uno fue abducido hacia los cielos en cuerpo y todo. Nunca se halló el cuerpo de Moisés, no hay una tumba de Moisés, no se dice aquí falleció, aquí está el cuerpo, no. Un patriarca tan importante, una persona tan importante para ese pueblo, y es bien curioso que no haya una tumba y no haya cuerpo. De modo que eso hace pensar. Y hablando de Enoc, en el libro de Enoc se describen 23 carros volantes distintos. Eso, pues amigos, Enoch sabemos que es un libro que ha sido considerado, que se ha dejado a un lado, afuera de las escrituras, ha sido apócrifo, porque obviamente los libros apócrifos dicen cosas bastante interesantes que podrían hacer llegar a pensar en que la historia no es como nos la han contado, comenzando por la vida de Jesús. Y para nosotros que fuimos tan creyentes en lo que nos enseñaron, pues es como difícil tener esa apertura de aceptar y decir, bueno, vamos a ver qué dice acá, porque nos mostraban esos libros como algo como de rechazo, como no, prohibido, ¿no? En una ocasión,
Enoc debía estar ante la presencia de Yahvé. Y Yahvé dio unas instrucciones muy específicas para que Enoc pudiera estar ante su presencia. De manera que Yahvé le encomienda la tarea a Miguel, el cual siempre hemos conocido como un arcángel, como un ángel, ¿no? Muy importante. La misión de ungir a Enoc. Le dio unas instrucciones muy específicas, le dijo, tienes que desnudarlo, debes quitarle todo su ropaje, debes ungirlo, o sea, untarlo, todo su cuerpo con unos óleos o unos aceites especiales, y le dio todas las instrucciones con los ingredientes que debían llevar. Resulta que Biglino, haciendo una investigación, encuentra que todos esos ingredientes tienen una función aséptica o desinfectante. Esto es bien interesante, ¿no? No es que huelen rico, no. Es una barrera desinfectante la que le están poniendo a Enoch en ese momento. Y la unción no son tres gotitas de aceite, es cubrirlo de una manera muy energética también. O sea, casi con violencia, pero era una cosa de limpiar y de cubrir con estos óleos. Y Yahvé dijo, pero esos óleos los tiene que producir una persona con un conocimiento, o sea, un especialista, no cualquiera por ahí, ¿no? Bueno, y esos óleos o aceites también iban aplicados con seguramente en polvo oro, porque después describen que resplandecía y que su piel quedaba como si fueran los rayos del sol. ¿Qué resplandece de esa manera si no es el oro? Si ustedes se dan cuenta, muchos instrumentos, muchos elementos, incluyendo el arca del pacto, están cubiertos de oro, y el tabernáculo, que Dios dio claras instrucciones de cómo construirlo al pueblo de Israel para encontrarse con los sumos sacerdotes, que eran los únicos autorizados en entrar al pueblo entraba al atrio y al santo entraban los sacerdotes, y luego estaba el santísimo donde esta criatura se movía. Así que era muy importante tener en cuenta todos estos requisitos para encontrarse con él. ¿Por qué? Si Yahvé es un espíritu, ¿por qué era tan importante esa preparación física de las personas? ¿Por qué crear esa barrera bacteriana? Porque en realidad cuando se encontraba este Elohim con los humanos, creaban esta barrera bacteriana y mantenían alejadas las bacterias. Si ustedes no saben, el oro, una habitación en oro, hecha en oro, aleja todas las cosas, las infecciones, las bacterias, los parásitos. De modo que tiene su utilidad. Hagamos un paréntesis aquí, amigos, porque el tema del oro a mí me interesa muchísimo y no mucha gente, creo, bueno, yo hice búsquedas y no vi que nadie hablara de lo siguiente. El oro, nosotros lo hemos considerado como el valor más alto y más importante que ha representado nuestra economía, nuestras finanzas, y en el pasado los indígenas y las tribus prehispánicas tenían todas estas joyas, figuritas en oro, o sea que también para ellos era tan importante. ¿Por qué para los prehispánicos y todas esas personas de civilizaciones pasadas era tan importante el oro si no habían descubierto su utilidad, por ejemplo, en la cirugía o su conductibilidad eléctrica, por ejemplo? Además, ¿qué armas se pueden construir con el oro si es demasiado, ¿cómo se dice? Bueno, no es un metal duro, hay metales más duros y más útiles. Porque en esa época tenemos que hablar de utilidad, y yo no veo que hicieran adornos o narigueras o orejeras con hierro, con acero, no, era oro. ¿Por qué? ¿Cómo descubrieron ellos cómo extraer el oro? Porque si ustedes se fijan, no es nada fácil encontrarlo.
¿Quién les indicó a ellos ese valor del oro? ¿Quién les enseñó a extraerlo? Y no sé si ustedes sepan que el oro no se produce naturalmente en la tierra. El oro no es un elemento terrestre, es extraterrestre. El oro, según se piensa, viene de una explosión de, no me acuerdo, ahora lo voy a escribir por aquí, porque esa cabeza mía es de memoria, pero viene de las estrellas, literalmente, el oro. Así que para mí estos Elohim ya sabían muy bien la utilidad del oro, lo conocían muy bien, y es muy probable que vinieran aquí interesadísimos en este oro, aparte de muchas otras cosas, otros intereses, pero el interés principal era el oro. Pero esa historia es otra, y de esa historia se habla bastante en las tablillas sumerias respecto a la importancia que los Anunnaki daban al oro y por qué. ¿Por qué era tan importante para ellos? Así que esta unción, este ungimiento que hicieron a Enoch, ¿no les recuerda un poco, si ustedes son latinoamericanos, suramericanos, centroamericanos, de pronto se acordarán de esos caciques? Al menos en mi país, Colombia, el cacique se untaba polvillo, oro en polvo, y lo ponían en una balsa con todos los adornitos de oro, las cosas en oro, y él se sumergía en el agua, en una gran laguna, y botaban todos los instrumentos de oro. ¿Por qué creen ustedes que se hacía eso? Ellos lo hacían para los dioses, ¿verdad? Eso es un eco, es una reminiscencia del pasado, porque en realidad seguramente por, digamos, generación, después de generación se transmitió esto, porque es una imitación de lo que se hacía en el pasado. Recordemos que los indígenas recibieron a los españoles con oro porque creían que eran los dioses que habían regresado. O sea que esos dioses, esos seres que venían de otro mundo, todavía eran esperados. Y por eso fue que recibieron, pues así, tan con los brazos abiertos a los españoles. Además, recordemos, en otros pueblos, los aztecas, los mayas, en Perú también, esta ciudad del sol, esa ciudad de oro, por ejemplo, los incas. ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué era bonito? Yo no creo que tenga un significado estético, es imposible, porque brillaba, no. Generalmente hemos visto que para estas poblaciones lo importante era la utilidad, y yo pienso que ellos, todo esto, esta cuestión del oro fue por imitación. Ya ahora en épocas modernas sabemos que el oro es escaso, sabemos que es difícil de encontrar, porque no se produce en naturaleza como se produce el petróleo y otras cosas, el diamante, por ejemplo, de manera que pues ya es distinto, pero se da todo por sentado. Yo una vez hice esa pregunta en un foro y todos se quedaron perplejos porque decían, pero ¿cómo que no sabes por qué el oro vale? Pues porque vale. Pero espérate, eso no es una respuesta. ¿Por qué? Ay, pues porque el oro, o sea, el oro siempre ha sido importante. ¿Por qué es escaso? ¿Y ellos por qué sabían que era escaso? Y bueno, y les vuelvo a preguntar, ¿cómo supieron ellos cómo se extraía, cómo encontrarlo, que tenía conductibilidad eléctrica si no había electricidad? ¿No? Pues al menos para ellos. Pero, pues, obviamente los Elohim o Anunnakis sí sabían muy bien para qué servía el oro, lo sabían exactamente. Y bueno, hablando de nuevo de Enoch, a Enoch se le transmitió el conocimiento astronómico y los secretos de los cielos y de la ciencia, y se le dio todo este conocimiento para que él al mismo tiempo pudiera a sí mismo dárselo a las personas, a la humanidad, para ayudar a la humanidad.
Entonces, Villino nos hace ver que en realidad en la Biblia se está hablando es de un individuo que enseñó a un pueblo la guerra, que lo condujo hacia la guerra. Porque recordemos, por ejemplo, en esa guerra santa contra Madián, en la cual Yahvé, o el Elohim que dirigía Israel, envía a Moisés a aniquilar a miles de hombres, a capturar a todas las fanchulas, las niñas, las jovencitas, las vírgenes, que entre las cuales estarían niñas seguramente de muy poca edad, y también a los jovencitos, entre los cuales también estarían niños, para ser capturados vivos como parte del botín. Además, se debía asesinar, masacrar a mujeres y hombres y jóvenes que ya hubieran tenido relaciones, o sea, que no fueran vírgenes. Fue una masacre, se arrasó con todo, se quemaron todos los bienes, se asesinó hasta el ganado, a los animales grandes y pequeños. Estamos hablando de un supuesto Dios, espíritu, que exigía sacrificios, holocaustos de animales vivos para sí. Daba claras instrucciones. Esto lo podemos ver en todos los 46 libros de lo que llamamos el Antiguo Testamento, donde podemos ver todas esas masacres, todos esos sacrificios que se realizaban para este supuesto Dios, en las cuales él pedía que se sacrificara este animal, que se quemara, y se exigía que la grasa del animal fuera para él. Y se habla de este humo que subía hasta los cielos para apaciguarlo. No se han hecho la pregunta, ¿por qué un espíritu, algo no físico, se puede apaciguar con el humo del sacrificio de animales? Hay algo curioso que puede tener relación y que aquí no voy a profundizar mucho por cuestión de tiempo, pero Biglino también nos hace conocer que en el espacio, cuando los astronautas salen, se siente un olor a carne quemada. Él explica que se sufre un proceso celular, molecular, en los cuales la piel de los astronautas arroja este olor. De manera que cuando ellos los entrenan y todo, los acostumbran a este olor, porque en el espacio van a sentir este olor. No sé qué tipo de fenómeno físico o químico se produce, porque no he leído al respecto. Ustedes se pueden informar si lo desean. Como les digo, por tiempo no voy a profundizar en este tema, pero es curioso que es posible que estas criaturas, estos Elohim, sintieran ese placer por el olor a la carne quemada. Les hacía familiar. Otra cosa que hay que notar es que estos Elohim siempre estaban en partes altas. Si ustedes ven en muchos pasajes bíblicos, se habla del monte tal, el monte Sinaí, varios montes. ¿Por qué en las alturas? Parece que ellos se encontraban mejor en posiciones altas, y en las posiciones bajas no se encontraban muy bien. Para ellos, venir aquí a la tierra significaba un cambio importante físico, y seguramente cada ser está hecho o está adaptado en estructura física y todo a su lugar donde ha nacido, donde ha crecido. De manera que es como nosotros cuando salimos de la Tierra tenemos que usar estos trajes espaciales y todo. Cuando los Elohim o Anunnaki llegaron aquí a la Tierra, ellos ya encontraron una especie, era una especie menos evolucionada, que es el, podemos llamarlo el hombre primitivo, que es el que nosotros vemos ilustrado, que es más cercano como al simio, como a los primates. Ellos encuentran estas especies y realizan unos experimentos genéticos.
que poco a poco van ellos evolucionando, desarrollando hasta dar con la raza humana como la conocemos hoy. Esto ha sido ilustrado en las tablillas sumerias, lo podemos ver en murales egipcios, en grabados, en dibujos que han ido quedando. Y las visitas de estos paleoastronautas también han sido de alguna manera plasmadas en estatuillas, en dibujos, porque podemos darnos cuenta, por ejemplo, hay algunas donde claramente se ven inclusive los belibolos, ¿no? Las naves y con el piloto adentro. ¿De dónde podían ellos sacar todas estas imágenes? Y casi que parece que de verdad tuvieran cascos, escafandras, estos trajes. Y la pregunta más importante para nosotros es una pregunta casi existencial, pero bastante importante, es ¿de dónde venimos nosotros y quiénes somos y hacia dónde vamos? Porque si nosotros pudiéramos entender de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cambiaría seguramente la manera de hacer y de vivir en este mundo. Seguramente entenderíamos cuál es nuestro destino o empezaríamos a buscar ese destino. Estamos como en una cueva muy oscura donde hay pequeñas luces, pero no logramos ver el todo, todo lo que hay en esta cueva. Así que estamos todavía como a ciegas, pero yo siento que cada vez se está aumentando la luz, cada vez está viendo un poco más cómo avanza el día y pienso que debemos prepararnos porque se sabrán muchas cosas. Hay cosas dentro de todas estas teorías que se sabe que si llegan a ser probadas, si llegaran, por ejemplo, estos seres que alguna vez pisaron la Tierra, se teme muchísimo por la reacción de la humanidad. Pónganse ustedes a pensar lo que pasaría. Se caería totalmente la religión que de alguna manera puede contener a las masas, puede de alguna manera mantenerla controlada. Esto sea para bien o para mal, pero digamos que las masas pueden ser peligrosas cuando hay histeria, cuando hay miedo, cuando hay violencia. De alguna manera, este control sirve para mantener una especie de equilibrio que se ha mantenido. El hecho de no saber algunas cosas seguramente mantiene este equilibrio siempre, pero hay cosas que se salen de las manos de los mismos gobiernos, de las mismas instituciones, y tarde o temprano saldrá todo a la luz seguramente, porque no pueden controlarlo todo y no pueden tapar el sol con las manos. Y de hecho, poco a poco se han ido diseminando muchísimos videos, fotos de personas que han podido capturar imágenes bastante impresionantes. Sin embargo, aún siempre quedan dudas porque son imágenes muy difusas, son imágenes borrosas. Todo el mundo dice, ay, no podía hacer el video con una camarita que valiera la pena. Siempre se ve todo como muy borroso. De verdad, es difícil obtener ahí la imagen. Y es posible que ellos todavía no quieran que se sepa. Podría suceder que los gobiernos del mundo ya tengan o hayan mantenido durante todos estos años el contacto con ellos y no les interese que nosotros lo sepamos. Puede haber un pacto por ahí, puede haber. No lo sabemos, estas son especulaciones que yo estoy haciendo. Esto no forma parte de las ideas de Biglino. Estas son simples, pero uno se hace preguntas y yo pienso que es bueno estar preguntándose cosas porque en el momento en que algo suceda, de pronto no nos toma por sorpresa o tan de sorpresa y perdamos un poco la cordura. Amigos, gracias por haberme acompañado hasta aquí, hasta el final del video.
Me encanta contar con su opinión, de manera que por favor déjenme sus comentarios, si quieren que hablen de que hable de algún otro tema o que profundice más acerca de este, que les traiga más segmentos de lo que es la teoría de Biglino acerca de las escrituras. Y bueno, si quieren apoyar al canal, pueden dejar su like, obviamente si les gustó el video, y suscribirse para mantenerse en contacto siempre con mi Story Channel y sus historias. Hasta muy pronto, amigos.